¿Qué tal mis amigos de PokéM? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a otro video. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo darle volumen a los pads o cómo pueden darle volumen en general a toda la máquina, toda la Octopad SP30 para que sea un poquito más recio. Y conecté también de la salida del hi-hat externo o el sombrero, como le quieran llamar, para que se oiga un poquito más recio también, porque me estaban comentando que no se oía recio el hi-hat. Entonces, de la manera que lo estoy haciendo es conecté el pedal que está aquí abajo, como lo pueden ver, ese lo conecté en la parte trasera de la máquina, que está por aquí atrás, donde dice el hi-hat externo, que está aquí, que donde dice hi-hats. Bueno, pues básicamente ustedes ya saben que tenemos que irnos a menú, hasta este botón que está aquí, le presionamos y nos va a mandar a esta pantallita, ¿no? Donde está todas las opciones, y con este botón que está aquí, que viene siendo este, vamos a seleccionar hasta donde dice Ambience. Donde dice Ambience, aquí de esta parte. Y con este 1, 2, 3, seleccionamos aquí. Ya que estamos ahí, pues nos vamos a ir donde dice... Nos vamos a ir hasta donde dice Limit, y ese lo vamos a usar con este botón que está en medio. Hasta acá. Ok, déjenme acercar la cámara. Como pueden ver, yo lo tengo en 6. Aquí donde dice Output Gain, usualmente ustedes lo van a tener en 0. Si no me equivoco. Y esta opción les puede ayudar a subir un poquito más de volumen en general a toda la máquina. Entonces ustedes pueden darle hasta el 6, hasta allá. Y pues les va a dar más volumen, ¿no? Yo usualmente lo tengo en el 6 porque usualmente esta máquina de SP30 he notado que no tiene mucho volumen, mucho gain, ¿no? Entonces usualmente lo uso ahí, especialmente como modifiqué algunos sonidos. Algunos sonidos los balanceé con sonidos diferentes. Entonces, usualmente le tengo más volumen para que pueda responder a la máquina un poquito más recio, ¿no? Esa es la primera opción para poder darle volumen en general a toda la máquina, ¿ok? Ahora vamos a la otra opción para darle volumen a los pads. Usualmente, pues igual, estamos en menú, nos vamos a menú. Y ahora vamos a irnos hasta donde dice... Pad, hasta esta opción que dice pad, y vamos a seleccionar este botón. Como pueden ver, aquí cada cuadrito está en ceros. Si yo le pego a este pad, pues va a seleccionar y ustedes le pueden dar volumen ahí, y lo pueden bajar volumen también. Ese es para darle volumen individual a los pads. Le pegan el otro pad, se selecciona el otro pad y le pueden dar volumen también, y le pueden bajar, ¿ok? Ahora tengo conectado el kick, como les dije, el kick exterior lo tengo conectado en donde dice la opción de hi-hats. Entonces le voy a pegar al kick y me selecciona pues esta pad externo. Entonces, si ustedes se van hacia abajo donde dice Sensitivity, aquí en esta parte, aquí donde dice Sensitivity, usualmente está en el 7. Si ustedes quieren más volumen, quiten la sensibilidad. Por ejemplo, si lo pongo hasta el 32, si hay más volumen, ustedes le van tanteando la sensibilidad, ¿no? Es como sensibilidad, volumen. Y así le pueden dar volumen al hi-hat también externo, ¿no? Si quieren más volumen, esa es otra opción de volúmenes para sus pads o lo que quieran usar para cambiar, ¿no?, sonidos externos, ¿no? Como lo comenté en el hi-hat, que dice controlador, ahí no lo conecto porque sí se necesita en realidad el controlador que debe de ir en esa salida, ¿no? Pero este hi-hat lo conecté donde está la parte externa, donde dice la opción de hi-hat, para poderlo controlar, ¿no? Y ahí está más o menos cómo pueden darle volumen a su máquina. Espero les haya gustado este video. Y por supuesto, no olviden de darle like, compartirlo, comentar. Y por supuesto, seguir avanzando no cuesta nada. Así es que cuídense.
del coronavirus. Échenle ganas, hay que estar aislados, como ahorita yo estoy aquí aislado en el estudio. Y pues no socializarse con mucha gente para estar a salvo, ¿no? Ok, como siempre les digo, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, bye.